es Pedro Fonseca, yo soy el coordinador del proyecto Formación de Formadores en Robótica para Colegios en Áreas Vulnerables en Costa Rica. Nuestro proyecto básicamente forma a profesores para que ellos vayan a sus colegios y capaciten a los estudiantes en el uso de robots para que usen el tiempo en actividades positivas. La introducción a la tecnología de una manera creativa y la gente creando cosas, haciendo. En la primera etapa usamos un equipo que es Lego, pero la idea es que los muchachos vayan a una segunda etapa donde pueden usar hardware y software libre y poder hacer sus propias creaciones a un precio mucho más bajo. El proyecto es importante porque lo que busca es que los muchachos que están en zonas vulnerables tengan tiempo de hacer cosas positivas en los colegios, que el colegio es un lugar donde hay oportunidades. No es tanto decirles no fume, no tome, no use, sino decirle que si no está en el colegio se pierde una oportunidad de poder hacer cosas interesantes con tecnología de punta. En la robótica básicamente usamos un paradigma de sentir, pensar y actuar. Entonces los muchachos pueden diseñar con Legos un prototipo de un robot, el cual tiene funciones específicas y a través de un lenguaje computacional se programa y se controla, pero también se puede controlar desde un celular. Entonces, hay un problema, el muchacho puede resolverlo utilizando estos robots. Llegar a las comunidades con conocimiento, con nuevas oportunidades y a los lugares donde hay mayor necesidad. Ese es el papel de nuestra universidad.